podido conectarse a la clase online del día de hoy, les voy a explicar lo que deben hacer en la guía evaluada de inglés. El objetivo de aprendizaje, que son dos, y los criterios de evaluación los pueden leer de forma independiente o pedirle ayuda a sus padres en el caso de que a ustedes se les complique un poco la lectura. Vamos con los ejercicios. Item number one. Write the correct day for each celebration. En el ítem número uno deben escribir la fecha correcta de cada celebración. Por ejemplo, aquí dice feliz 18 y es porque estamos hablando de September 18th, que es también se escribe September con numerito 18th para hablar de las fechas. Recuerden que este contenido lo tienen en su cuaderno cuando trabajamos cómo escribir y decir fechas en inglés. Lo mismo deben hacer con la fecha donde se celebra Valentine's Day. Happy Valentine's Day, dice ahí. El día de San Valentín, que se celebra el 14 de febrero. Para Halloween, porque aquí dice Happy Halloween, que se celebra el 31 de octubre. Y para Christmas o Navidad, que se celebra el 25 de diciembre. Luego, en el item number 2, dice unscramble the words and match them with the pictures using different colors. Deben ordenar las letras que están desordenadas en estas palabras para formar nombres de comidas, principalmente frutas, en inglés. Y luego deben unirlas con el dibujo que corresponde utilizando diferentes colores para hacer la rayita para no confundirme al momento de ponerles el puntaje. En la letra A tenemos las letras E, P, R, A y ustedes deben buscar a cuál de estos alimentos corresponde y escribir cómo se dice eso en inglés. Lo mismo con la letra B, C, D y E. Una vez que ustedes hayan descubierto la palabra de cada uno de estos alimentos que aparecen acá, los van uniendo. Con este usan un color, por ejemplo, rojo y con este unen un color diferente para que no se confundan las líneas, ¿bien? Si tienen dudas con este ejercicio, pueden también consultarme a mi WhatsApp. En el ítem número 3, dice, read the description and write the fruit in English. Lee cada descripción y escribe el nombre de la fruta a la que hace referencia la descripción en inglés. La primera dice, I am juicy and sweet. My name sounds the same as my color. Yo soy jugosa y dulce. Mi nombre suena igual que mi color. Letra B. I am sour and yellow. I have plenty of vitamin C. Yo soy ácida y amarilla. Y tengo mucha vitamina C. Letra C. I am big and sweet. I am green outside and red inside. Soy muy grande y dulce. Soy verde por fuera y roja por dentro. Y la letra D, I am long, soft and yellow. Minions like eating me. Soy larga, suave y amarilla. Los minions disfrutan comiéndome. Entonces aquí ustedes deben escribir a la fruta que corresponde a cada una de esas descripciones. En el item number 4 dice, write the correct ing verb in brackets on the line. Escriba la forma en ing del verbo entre paréntesis. El verbo es lo que aparece aquí entre paréntesis y está en negrito. Lo que ustedes deben hacer es ponerlo y agregarle la ing que da la terminación ando o endo. Por ejemplo, Kate is dinner. ¿Ya? Y el verbo es prepare, que significa preparar. Entonces, yo lo pongo acá y pongo preparing. Porque aquí dice, Kate está preparando la cena. Lo mismo deben hacer con la acción hunt, la acción eat, la acción come, la acción eat y la acción answer. Deben colocarle la ing. Fíjense siempre en los ejemplos que se les da. Cualquier duda que ustedes tengan, pueden hacerme las preguntas a mi WhatsApp y estaré pendiente de ustedes para resolver sus dudas. Espero que no sea tan difícil y que lo puedan resolver de forma exitosa. Nos vemos pronto.